Las Islas Ponza son un pequeño archipiélago situado a lo largo de la costa del Golfo de Gaeta, en el mar Tirreno, frente a la costa occidental de Italia, a unos 35 kilómetros de distancia del continente. Las islas llevan colectivamente el nombre de la isla mayor del grupo, Ponza. La isla recibió su nombre del antiguo gobernador romano, Poncio Pilatos. El conjunto del archipiélago tiene 11 kilómetros cuadrados y una población de unos 4.000 habitantes. En periodo estival se multiplica debido al intenso movimiento turístico. El archipiélago es el resultado de la actividad volcánica y ha estado habitado desde hace miles de años. Algunas herramientas del Neolítico y piedras volcánicas han aparecido en excavaciones de la isla. La isla fueron utilizadas por los etruscos, que tallaron la Gruta Azul. El primer registro histórico de las islas se produce con la victoria romana sobre los volscos. Era el año 338 a.C. Una leyenda local dice que hubo en ellas el reino perdido de Tirrenia, que estaba conectado a la isla continental por una estrecha franja, ahora hundida, a Italia. En estas islas los arqueólogos han descubierto y recuperado restos de naufragios de galeras romanas que datan del periodo imperial. Roma utilizó las islas como un lugar de exilio para mujeres adúlteras de la aristocracia de la antigua Roma. Cuando cayó el Imperio Romano, se pobló de maleantes y desterrados, de los que nada queda hoy en día. También le sirvió a Mussolini para deportar a ciudadanos opuestos a sus ideas políticas. Las Pontinas fueron abandonadas durante la Edad Media debido a los constantes ataques de piratas y sarracenos. Durante el siglo XVIII, el reino de Nápoles volvió a colonizar las islas, que más tarde fueron a formar parte del Reino de Italia. Las islas son hoy accesibles por barco o hidroavión. Las playas aisladas y curvas hacen de la isla un popular destino turístico. Actualmente, los pequeños viñedos, su flora silvestre y sus cultivos de naranjos invaden de perfumes florales este hermoso lugar. Ponza es una de las escapadas preferidas para los italianos. Su ritmo calmado, su deliciosa gastronomía y la animada vida de sus estrechas y empedradas callejuelas, salpicadas por multitud de tiendas de todo tipo, hacen lograr una relajación extrema. El itinerario histórico de Ponza comienza en el mismo puerto, lugar del desembarco de todos los buques que llegan a la isla. En Ponza hay que visitar la Iglesia de Santísima Trinidad, la Punta de la Madonna y otros puntos de interés como la espectral orografía de la Playa de la Luna, a la que se accede a través de un túnel cavado por los romanos y donde aún se pueden encontrar restos arqueológicos de la época. Antes de bajar a la playa, visita el hotel de lujo del mismo nombre, Gaia de Luna, uno más impresionantes de Ponza. Thank you.